Bueno, pues ha llovido esta noche. No me ha dado tiempo a dar el aceite, que quería dar un aceite de teca esto, a la mesa, y ha llovido. Pero bueno, viene muy bien que llueva. Se mojan las plantitas. Y estos aquí siguen, todavía siguen dando algunos tomates, pero ya yo creo que pronto voy a quitar la planta porque esto ya está más seco. Hola a todos, bienvenidos. ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Os doy la bienvenida también a los que llegáis nuevos, que aparecéis por aquí, nuevos en este canal. Bienvenidos a todos y gracias, gracias de corazón por estar ahí. Gracias por todos vuestros comentarios, gracias por vuestras palabras de ánimo, por vuestros consejos, por todo lo que me aportáis en los vídeos. Muchísimas gracias. Pues hoy tenemos un día nublado, ha llovido. Se nota que viene el otoño. ¿Y qué quiere decir eso? Pues que viene mi estación favorita, que me encanta el otoño, ya lo sabéis, os lo he dicho muchas veces. Y faltan, creo, hoy estamos a 17, hoy es domingo, este vídeo lo veréis el martes. Pues eso, que estamos ya a punto, que ya entra el otoño. Hoy los pelos, como veréis, los tengo al natural, sin alisar, no me ha dado tiempo. Había una seguidora que me dijo en un comentario, pues a mí me gusta más tu pelo natural. Bueno, pues a lo mejor es que también tengo que aceptar que mi pelo es así y no es liso y dejar de alisármelo y estar ahí alisando. Pero bueno, todo se andará, como se suele decir. Me habéis preguntado mucho, esto no sé qué me pasa, si es que soy yo que hoy no, que yo estoy torcida o que sigo viendo esto torcido. Pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, os quería dar las gracias por haberme preguntado y haberme dicho que mi padre se mejore, todo esto. Está mejor volver a casa. Estoy segura que va a volver a casa todavía. No es el momento, pero yo creo que ya queda poquito. Y hoy estoy sola. No estoy sola. Quiero decir, estoy con mi madre, pero estoy sola en el sentido de que no está Julia, que no está Diego. Sí que tengo aquí a Lunita, que está aquí conmigo, y tengo a mi madre todavía conmigo. Yo creo que nos iremos a dar un paseo, ya que parece que ha dejado de llover, y eso, nos iremos a dar un paseíto, a andar un poco, y bueno, pues a vivir el día. Es que no va a haber muchas novedades hoy, espero, a veces, casi que prefiero que no haya novedades, porque a veces las novedades no son buenas noticias. Entonces, cuando dicen, ¿sabes algo? Pues no sé nada. Vale, pues eso es buena señal. Cuando dicen en inglés, no news, creo que se dice así, no news are good news. Pues eso, si no hay noticias, son buenas noticias. Pues ya está, un día sin mucha novedad. Esta tarde volverá Julia, que se ha ido a pasar el fin de semana. Se ha ido a pasar el fin de semana. No voy a decir más. Y esto, y Diego también le recogeré por la tarde. Y nada, pues pasando el día aquí con mi madre, ahora mismo está viendo la misa. De verdad que yo tengo que decir que YouTube es una maravilla. Sé que habrá cosas que no sean buenas en YouTube, pero una maravilla. Me va a coger esto así. Ayer estuvo mi madre haciendo gimnasia con un vídeo que era, creo, de la Universidad de La Coruña, no estoy muy segura. Bueno, el caso es que yo estuve viéndolo para ver que era algo serio, que no la voy a poner a hacer ahí ejercicios y que luego pues quizás haga daño o algo. No, eran unos ejercicios para mayores, muy, muy sencillos. Estuvo ahí un rato, genial. Ahora está viendo la misa de hoy. De verdad, es que, bueno,
Que muy bien, que YouTube tiene cosas buenísimas. Por eso estoy en esta plataforma también trabajando con ella, porque de verdad es que me gusta mucho. En fin. Aquí tengo a Lunita. Luna, cariño, ¿qué tal? ¿Estás medio dormida? ¿Dices hola? Uy, chica, estás como hipnotizada. ¿Eh? Aquí está dormidita casi. Hace unos días fuimos al veterinario con Luna, le han puesto vacunas, pues me han dado también un tratamiento para... Es que es no parar con ella, ¿no? Pero bueno, yo sigo con los corticoides, ella está mejor, pero hay que vivir con esto, es una enfermedad crónica. Muchos me habéis aconsejado temas de comida, temas de... Y bueno, pues yo ahí estoy, el tiempo que tengo pues investigo un poco y tal, pero... Lo cierto es que a ella le encanta el pienso. Aparentemente, pues está bien, pero claro, con lo suyo, pues ¿qué pasa? Que no puede, se quiere ir comiendo todas las cosas, todavía tiene ese instinto de comer, 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 por ahí todo lo que pilla, con lo cual sigue yendo con el bozal. Va muchas veces, iba a decir que va muchas veces al baño, por decirlo en plan fino, pero vamos, que hace muchas veces... cacas y bueno, pues eso que no es normal que lo haga tantas veces. Sí, seguimos teniendo que tener mucho cuidado con ella, nos ha salido delicadita y bueno, pues hay que cuidar de ella. Por lo demás, es un encanto de perrita, es buenísima. Si la llevas en el coche no dice nada, si va para allá, o sea, de verdad es que es muy buena, muy buena. Así que nada, mira, ahora está... ¡Oh, se ha quedado dormidita! Sí, ¡qué mona, por favor, por favor! Sí, es que es monísima. Hoy vamos a comer unas lentejas, que las tenía congeladas. La verdad es que para situaciones de estas que no te queda mucho tiempo, pues tener alguna comidita congelada viene genial. Y tenía unas lentejas ahí, a mi madre le encantan, entonces es lo que vamos a comer las dos. Unas lentejas hoy, que además con este tiempo es que apetece unas lentejitas. Luego nos tomamos un trocito de tarta de manzana, que la hice hace ¿cuánto? Ayer, la hice ayer, pero vamos, que ya le hemos metido ahí un buen... Riquísima. Me ha salido esta vez, yo creo que la mejor. Me ha salido buenísima, buenísima. Y le he echado esta mermelada de albaricoque por encima. Me habían regalado unas manzanas de estas de estas que están bien para comer. No digo que no se puedan comer, pero quizás están un poquito... Para mí estaban un poco ácidas. No, bueno, no sé. Que eso, que para hacer tartas está genial, genial. Entonces he hecho una tarta muy rica. Me ha salido muy buena. Y nada, casi, es que yo creo que casi todos los fines de semana hago alguna tartita, un bizcocho, me gusta, pero ahora esta época que viene es que me encanta. Os voy a decir una cosa, yo hace años hacía el pan, hace años, cuando Diego y Julia eran pues pequeñitos. Mira, me acuerdo que Julia, tengo todavía pielecillas del catarro, porque he estado 2 días con una cantidad de mocos, en fin. Bueno, que me voy de un tema a otro. Pues que hace unos años, cuando Julia tendría 2 añitos o algo así, pues vino una chica finlandesa muy maja, vino a mi casa, bueno, era una amiga, y vino y estuvimos haciendo pan. Nos salió un pan. ¡Oh, qué rico! Y olía toda la casa pan. Ah, es que me encanta. Y son cosas que ya no se hacen, que ya, pues eso, la gente es más fácil comprar el pan y todo esto. Pero bueno, nunca se sabe. Oye, a ver si este invierno me animo y un día hago pan. Cuando empecé con el tema de no tomar trigo, pues sí que me compraba y hacía pan. Tenía una máquina de estas y hacía pan sin gluten y tal. También hice algunos bizcochos. Pero es que no me salía muy bien en el pan ese, no me terminaba de... El pan que yo os digo, no, ni máquina ni nada. En el horno y, bueno, dejas el tiempo que tienes que dejar a la masa. Luego,
Cuando pones el pan, huele toda la casa, pan que me encanta. Y bueno, no sé, a lo mejor este año me animo un día. Ya que no voy a tener casa, parece ser, pues tendré que dedicarme a otra cosa, ¿no? Porque al jardín ya no. No, vamos a ver. Ya he dejado la terracita, como os he dicho. Bueno, voy a ir a ver si no llueve. Voy a ir a ver. Voy a ir a ver. Y bueno, si os la he enseñado antes, ahora que lo pienso. Pues estoy muy contenta como me ha quedado, porque es que está aquí mi madre. Y no quiero molestar. Bueno, pues ha dejado de llover y no hace nada de frío. Entonces, bueno, a ver, pues abrigarse un poquito, no ir como yo, que mirad cómo voy. Pero eso, me pondré algo y nos vamos a ir a dar un paseo. Y me encanta cómo me ha quedado la terraza. Es que, además, cuando haces algo que he puesto este cerramiento, vamos a llamarlo, ocultación o como lo llamen, pero que me lo he inventado yo, porque ya os dije que no era para eso, que los he es la parte de abajo de las baldosas, ahí en Leroy Merlin. Y muy bien, muy bien. Con las bridas ha quedado muy sujeto. Os voy a enseñar. ¿Veis? He ido poniendo esto. He puesto estas varillas para que no se mueva tanto. Porque si no, esto se movía. Pero muy bien, ha quedado muy bien. Aquí, sujeto. ¿Veis las varillas? He puesto estas varillas y así no se mueve tanto. Vamos a ver cuando venga él. Ay, mira, si ya se está pegando aquí. Yo lo que quiero es que todo esto, o sea, que todo esto se llene así de hojitas de estas. Va a ir creciendo y yo creo que se va a ir pegando ahí y va a quedar muy bien. Pues por poquito dinero me ha quedado genial. Genial, genial. Es que me encanta. Parece una tontería, pero podéis ver un poco a través. Pero cuando todo esto crezca y esté verdecito, va a estar muy bien. Y aquí, pues eso, tres sillas que tengo planeado poner. Y poco más. Bueno, no sé qué si pondré algo aquí, no sé. Pero bien. Suficiente pues para tomar un café, para sentarse a leer, para disfrutar del sol. Al final nos hemos venido a dar un paseo, pero hemos venido en coche. Y es que está chispeando. ¿Qué hacemos? ¿Damos paseo o no? ¿Y si nos Ahora mojamos? es que no lo sé. Bueno, podemos andar 100 metros y si vemos que eso no Sí. venimos. Andar. Es claro, podemos andar un poquito para que Luna camine. No te Dejar aquí pongas el mala, coche. ¿eh? Dejar aquí el coche. Claro, dejamos aquí el coche. Si andamos un poquito por el Bueno, pues camino. nada. Y Si es nos que el cielo mojamos, está. tendremos que venir corriendo. Eso sí. Mirad el cielo. Está tranquilo, no hay nadie, no hay ni gente. No, no hay nadie, No veo estamos solos. a nadie. Bueno, solas. Al final, mi madre en el coche se ha quedado. ¡Jope! No sé. No sé si es que dónde he venido, hace más frío o qué, en una rasca. Entonces no, porque además está a punto de ponerse a llover y no se vaya a pillar algún catarro o algo. Yo voy a dar un paseíto a Luna, corto, y me vuelvo al coche. Por cierto, hace unos días me vi un vídeo, bueno, más que verlo, me lo oí, porque es que dura casi 2 horas. Y lo que me lo tuve que oír en varias partes, porque, bueno, me puse los AirPods, fui haciendo cosas, pero a veces pues tenía que cortar. Súper interesante, os lo recomiendo, de verdad. Es del canal Vida Potencial. Oye, Luna, yo creo que nos vamos a ir al coche, ¿eh? Ahora os lo cuento en el coche. ¡Guau, qué frío! Ah, espera, que sé, ahora se pone a hacer pipí. Me voy al coche porque es que están cayendo gotitas y en cualquier momento, además tampoco quiero dejar ahí a mi madre mucho tiempo sola, que no se vaya a pensar, porque desde donde está ya no me ve y no vaya a pensar que no vuelvo. Luna, que no vuelvo. Está todo seco, seco, seco.
Esto estaba súper verde. Mirad qué cielo. Este cielo promete lluvia, ¿eh? A ver, Luna. Ya te digo, fresquito, fresquito. ¿Qué tendrán las cacas de los pájaros? Que mirad, ha llovido, pero nada, aquí siguen. 13 grados, dice mi madre que es poco. ¿Es poco? Sí. Grande. En el coche se está muy bien. Sí. No, fuera hace fresco. Uf. Sí, sí. Aquí sí. Casi tengo calor, fíjate. ¡Hala! Sí. Recupera tu salud ancestral. Carlos Estro. Ese es el nombre del vídeo y está en el canal de Vida Potencial. Vida Potencial tiene vídeos interesantes. Este vídeo, como os digo, 2 horas, ¿sí? Pero bueno, a ver, me pareció muy interesante. Este hombre, Carlos Estro, contaba que cuando era más joven, pues se dedicaba mucho al mundo de la noche, al mundo de... Bueno, es que grababa música, se iba, pues supongo pues que tenía una vida pues muy activa de viajar, de... En fin. Pero contaba que dentro de lo que ellos hacían y que a veces, pues bueno, que sí, la noche, que tal, pero llevaban una vida bastante sana, ¿no? Supongo que se referiría pues a vida en el sentido de alimentación, de no fumar, cosas así. Pero la novia enfermó, tuvo un cáncer y a raíz de eso, de tener ese cáncer y de que él decía, pero si teníamos una vida sana, si, vale, aunque nos dedicábamos a esto, que siempre pues trasnochas más o tal, pero nuestra vida era muy sana, ¿por qué pasó esto? Bueno, él empezó a hacerse preguntas y empezaron los dos, porque creo que eran dos chicos y la chica, empezaron a investigar. Y ahora Carlos Estro trabaja para una clínica, creo que está en Estados Unidos. La verdad es que lo dice todo de una manera que se puede entender, pero también con el toque científico. O sea, no es un charlatán, vamos a decirlo, de estos que dice, bueno, pues es que esto es bueno y tal, y no le da, pero no da ninguna explicación científica. No, este hombre, por eso me ha gustado tanto el vídeo y por eso os lo recomiendo de verdad, porque me ha parecido que todo lo dice desde una base científica. Y eso es muy interesante. Entonces, una de las cosas que decía es la que yo os dije en el vídeo anterior, la naturaleza. La naturaleza, bueno, es que yo creo que es lo básico. Si hay algo que ayuda a tener una vida sana, es estar cerca de la naturaleza y es vivir también un poco con sus ritmos, con el ritmo de la naturaleza, ¿no? A ver, yo veo difícil hacer muchas de las cosas que él dice porque vivimos... Es que vivimos en un ambiente que es muy difícil. Es como si ahora a mí me dices, pues mira, no puedes tener en tu casa que no haya ni wifi, ni ondas no sé qué, ni ondas. Pues mira, es que no, eso no puedo. Pero hay muchas cosas que sí que se pueden hacer. Y hay una cosa que dice que es ver amanecer. Habla de cómo tenemos el programa, pues el programa diurno y el nocturno. Y cómo cuando amanece es cuando encendemos ahí para, pues eso, para estar ya activos, activamos el cuerpo, activamos el programa para decir, venga, ya es de día, ya tienes que tal. Entonces aconseja salir a la luz, mirar, por ejemplo, aunque no hace sol, sin embargo, puedes mirar a lugares que sean luminosos, porque mirar al sol, él no lo aconsejaba, como hay otra gente por ahí que lo aconseja. Él decía que mirar a lugares que sean luminosos. Y una de las cosas, yo me he quedado con... Me lo tengo que ver, ¿eh? Me lo tengo que ver varias veces, porque no es una cosa para... Bueno, aparte tiene un libro, sería muy interesante, fíjate. Sería muy interesante comprarse el libro. Yo os voy a decir
Dos cosas que a mí me han llegado y que voy a intentar, no sé si voy a poder, aplicarlas. Una es, lo primero, cuando tú por la mañana te levantas porque está amaneciendo, ya empieza la luz ahí, que yo creo que es sobre, en mi caso por lo menos, cuando yo veo que ya está empezando ahí la luz, pues es cerca de las 8. Luego cambiarán la hora, supongo, ¿no? Entonces, mirar, estar ahí unos segundos mirando a la luz. Es como si te encendieras con ella, ¿no? Y un poco eso, pues estar ahí. Y claro, él también dice de estar descalzo. En fin, una serie de cosas que yo eso no sé si lo voy a hacer. Pero sí que voy a hacer lo de ponerme ahí en contacto y decir, pues nada, yo ya hacía algo de eso, pero no lo hacía todos los días. Entonces voy a intentar hacerlo todos los días, estar ahí unos segundos conectando con la luz. Es como si encendiera ese interruptor que tenemos dentro y dijera, venga, ya empieza el día, Belén. Que si además es solo uno con unas palabras de agradecimiento y algo que diga, pues muchísimo mejor, ¿no? Luego también decía que lo de las comidas, muy importante. Y claro, le preguntaban sobre el ayuno y todo esto. Ya sabéis que yo como muy, bueno, en casa comemos muy, cenamos muy pronto. Pero fíjate, él dijo una cosa que dije, oye, pero qué fácil. Él dijo, es que ni ayuno de tantas horas ni nada por el estilo. Se come de día. Entonces dije, ojo, pues es que es verdad. Porque ¿qué hacía la gente antes? La gente antes iba con la luz del sol. Bueno, de hecho es que os he dicho, ¿no? Que se llama el vídeo, ¿cómo era? Recuperar, vivir, ay, recuperar tu vida ancestral, sí. Pues, ¿qué hacía antes la gente? Cuando ya se iba el sol, es que no tenían ni luz. Entonces, cuando ya se iba el sol, pues entonces era cuando ya no cenaban, ya era, ya, comían con la luz del día, dormían cuando se hacía de noche, en fin, es que iban más, pues eso, con los ritmos de la naturaleza, ¿no? Entonces, me parece genial comer de día. De noche es para otras cosas, no es para comer. Y digo, uy, qué genial. Claro, mucha gente dirá, pero es que eso yo no lo puedo hacer porque yo llego a mi casa a las 10, 10 de noche. Pues sí, pues eso es lo que os digo, que no es tan fácil. Eso es una decisión que uno tiene que tomar y que habrá personas que nunca la tomen, que es voy a planear mi vida de tal manera que pueda hacer una serie de cosas. También dice, habla de lo malo que son las pantallas por la noche antes de irte a dormir, que todos lo sabemos y lo hacemos. Pues eso, lo malo que son las pantallas. Claro, ¿qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería, por lo visto la luz roja es la mejor, entonces lo ideal sería que por la noche nos pudiéramos sentar ahí al fueguecito como hacían antes. Pues sí, pero ¿se puede? No. ¿Me gustaría a mí? Sí, me encantaría. A mí me encantaría tener una casita, como ya sabéis, con su fuego. Tampoco necesito que sea grande, como os he dicho, tampoco. Pero fíjate, si llegara, que yo creo que llegará, no sería esta la que hemos visto, pues será que tengo que hacerlo de otra manera. Y quizás además lo haga de una manera donde pueda aplicar ya otras cosas, otros hábitos que sean buenos para la salud. Como puede ser, por ejemplo, el del fuego. Pues el estar ahí viendo el fuego. Qué maravilla de tener una chimenea y poder ver el fuego antes de irte a dormir. Qué maravilla poder ver amanecer y poder pisar hierba o campo o lo que sea. En fin, son muchas cosas y de verdad que a mí este vídeo me ha gustado muchísimo. Tiene muchas visualizaciones. Si podéis, de verdad, lo podéis ver. Y si no lo podéis ver, pues yo os iré contando lo que yo voy sacando o aprendiendo o lo que voy experimentando, porque al final yo lo recomiendo desde el punto que a mí me ha gustado, pero al final es la experiencia la que habla. Yo sí que os puedo decir que con lo de cenar muy pronto, y cuando digo cenar pronto es que yo a las 7 la mayoría de los días he cenado, pues os digo, me va fenomenal para el estómago.
es que antes estaba siempre hinchada, tenía muchísimos problemas. ¿Que me acuesto con hambre? No, ya me he acostumbrado y no me acuesto con hambre. Ya estoy acostumbrada a que ceno a las 7. Oye, que hay un día que tengo que cenar a las 9, ceno a las 9. Pero mi ritmo es cenar pronto. Es el ritmo también de Julia y de Diego. Cenamos pronto y ya está. Y luego ya, pues, cuando me levanto desayuno con mucho hambre y bien. También él habla de distinguir qué es apetito y qué es hambre. Porque a veces, bueno, es que yo creo que la mayoría de las veces no comemos por hambre. Comemos por satisfacer, por cubrir otro tipo de necesidades. Y buah, es que hay mucho, mucho que hablar sobre estos temas. Yo creo que voy a ponerme a ello este año. Como sabes, me he apuntado a yoga. Empiezo en noviembre. Y bueno, pues unido a eso, al yoga, unido a, pues, quiero cuidarme. Hay que cuidarse, de verdad. Hay que cuidarse porque estamos sometidos, además, todos a mucha presión de muchos tipos. Y creo que es muy importante. Es importante la alimentación. Es importante, pues, hacer ejercicio. Él también te recomendaba, no recomendaba tanto que tengas que ir a un gimnasio ni nada por el estilo. Él lo que sí que recomendaba es que el ejercicio al aire libre era muchísimo mejor, porque si tú estabas haciendo ejercicio con una luz que no es natural, pues bueno, él daba sus explicaciones científicas que yo no las puedo dar porque no lo conozco y porque además es que no lo he retenido. Entonces, pero sí que os digo que que él daba mucha importancia al tema luz. Estamos sometidos continuamente a una luz que no es natural, porque incluso aunque te esté entrando por los cristales, pues ya eso, te está entrando por los cristales. Lo ideal sería estar más expuestos a la luz, estar más en la calle, estar más, eso, en el campo. Y bueno, pues nada. Me voy a ir a echar gasolina porque mañana... No tengo nada de gasolina. Y mañana nos vamos a ir a Madrid. Es una de las cosas que echo de menos. Ya os he dicho que echo muy pocas cosas de menos de lo que es la ciudad. Pero sí que es verdad que todavía voy a ciertas cosas, voy a la ciudad. Y mañana voy a ir a Pozuelo porque tengo una cita para Diego. Le hacen una revisión de los ojos completa en un lugar muy bueno. Y bueno, pues le toca. Tengo cita mañana lunes y nos vamos allí a hacerle la revisión, que pues ya os digo, le dilata la pupila, entonces se nos va toda la mañana. Como ya lo conozco, pues prefiero ir allí. Hay ciertas cosas que las mantengo todavía en Madrid ciudad, y mañana pues a Madrid, que no sé cómo estará de lluvias. Ahora que viene Julia, luego esta tarde ya me contará si ha llovido en Madrid o no, porque yo las noticias no las he visto. Y nada, voy a echar gasolina. Esto es que si haces así se quitaría esto, ¿sabes? Esto es para sujetar el móvil, se sujeta aquí, y entonces cuando grabo y eso, pues lo pongo aquí. Se ha puesto a llover. O sea que si nos hubiéramos ido a dar un paseo largo, nos hubiera pillado toda la lluvia. Madre mía. ¡Luna! Está ahí, mira. Ah, está ahí. En medio. ¡Luna! Hola, hola. Pues acaba de salir el sol. Nos venimos a casa y sale el sol. ¡Qué solecito! Yo aquí con el delantal, que estaba en la cocina. ¡Ay, qué gusto, Luna! ¡Qué gustito, verdad, cariño! Voy a tomar el sol durante un ratinín y nos vamos a comer. Dan ganas de venirse aquí a comer. Esta mañana lloviendo, frío y ahora sol. Sol y calor, ¿eh? Que cuando pega... Mira qué solicito hace, mamá. Mira, ven. Mirad a Luna.
tumbado ahí al sol. No me extraña, yo también me tumbaría, de buena gana. Además ha secado ya el suelo todo, en un ratito. Sin nubes. Está clarito, clarito ahora. A ver si puedo ir a por las sillas. Es que quedé con una señora que iba a coger las sillas, pero cuando fuera a Madrid, por Wallapop. Estaban muy bien y esta persona decía, uy, qué pelos. Esta persona decía que eso, que tenía tantas sillas que le habían regalado, que estaban muy bien. Y oye, a mí ya sabes que me gusta mucho el tema de Wallapop y de no invertir tampoco muchísimo dinero. Y dije, pues nada, pues las compro. Y me queda de paso para ir a la casa de mis padres. Pero claro, como se han complicado las cosas, pues no he ido y la mujer me ha dicho que me espera, muy maja. Yo le he dicho que quiere que las venda, pero bueno, me ha dicho que no, yo ya he quedado contigo y te espero. Hay gente muy maja por el mundo. Entonces, bueno, a ver si puedo ir cuando ya lleve a mi madre a Madrid, pues ya la llevo, porque mañana no voy a poder, mañana voy de médicos y ya es difícil. Tengo que comprar aceite de teca y dárselo, porque la verdad es que, pues eso, con la lluvia se va a terminar destrozando, aunque esta aguanta mucho, pero sí, le daré. Compraré un aceitito y le doy. Cuando yo tenga las sillas, pues digo, ya le doy a las sillas, pero se está atrasando la cosa y me encanta esta, me encanta. Leí que según Feng Shui que había que tener algo rojo, que daba prosperidad y todo esto. Luego he leído también que para el amor, en fin, para todo. Son buenísimas. Los tomatillos son los que, bueno. Pero que se meten aquí. Qué pena me ha dado que se me ha roto este plato, pero estaba en su sitio, no sé por qué se ha roto. En fin, bueno, aquí está la tartita, mirad cómo va, mirad cómo va la tarta de manzana. Le eché unas pasas también y ya os dije, por aquí la mermelada de albaricoque, me voy a tomar un trozo.